Hey, saludos, bendiciones para todos, saludos a mis nuevos suscriptores, ya estamos en camino para los 500, me siento bien contento con todo lo que está pasando con el canal. Quiero recordarles que este canal está hecho con el fin de darle tips a los nuevos choferes, y a toda persona que está pensando trabajar con la aplicación Uber, pues tengan más o menos unas guías de cómo trabajar, situaciones que pasan en Puerto Rico, para que vean con lo que se están enfrentando y con lo que se van a enfrentar. Ya dicho eso, esta semana fue una semana súper caliente en los chats. Había mucho sentimiento encontrado, mucha gente buscando otras opciones de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque Uber desconectó, yo diría, más de 700 choferes. Algunos fueron permanentes, algunos no, algunos han recuperado su plataforma, han recuperado el perfil para atrás, muchos no. Ahora, en las oficinas de Uber se movilizaron muchos choferes para tratar de resolver sus problemas. Allá el personal de las oficinas de Uber que queda en Caparra, se vieron saturados, mucha presión encima. Esa gente que están allí, ellos no son ingenieros de la aplicación, que ellos no pueden actualizar la aplicación ni hacer arreglos en la aplicación. Ellos están allí para resolver ciertos problemas, y llegó un momento dado que ellos no estuvieron atendiendo al público. Llegó un momento dado que se reunieron en la parte de atrás, estaban buscando opciones. Ellos no son perfectos, no sé si tomaron las mejores actitudes, no sé. Ellos también están presentando problemas. Por ejemplo, hace un par de semanas atrás yo fui para resolver un problema, y entonces yo fui sin cita. Estando con el guardia allí, el caballero allí presente, pues me dice los pasos que tengo que seguir, que es entrar a la aplicación, buscar para hay una parte que dice que es para hacer cita, ¿verdad? Entonces ellos te van a hacer unas preguntas, y en esas preguntas tú pones, pues, lo que tú quieres, subir documentos, alguna información, y entonces te va a dar se va a abrir otra parte en la aplicación para tú escoger la hora que hay disponible para tu cita. Entonces, pues, me enseñó a hacer eso, pues yo puse la cita para el día siguiente, en la frente de él, ¿sabes? Pongo la cita, y de repente, cuando llego al día siguiente, la cita no estaba, la cita se fue. No estaba la cita. Entonces, cuando llego allá, sí, bueno, tengo cita. Y él me dice, pero si en el sistema tú no sales. Y yo, sí, en el sistema, sí, yo estoy aquí, mira, yo mi cita. Pues, ¿qué pasa? En mi teléfono sí estaba la cita, pero en el sistema de ellos la cita nunca llegó, nunca se reportó. Y eso fue, que esa situación pasó allá con un montón de choferes que estaban buscando la manera de ellos resolver su problema, la desesperación de trabajar, porque no es tan solo que te hayan desconectado y ya. Oye, estamos hablando de lo normal, que son casi 700 familias, que hay muchos de ellos, esa es la única entrada que tienen, ¿sabes? El único trabajo que tienen. ¿Qué pasa? Pues ellos fueron para allá tratando de buscar la solución. Pero como allá en esas oficinas de Caparra, ellos no son los ingenieros, hay muchas cosas que ellos están limitados de hacer. Yo fui, resolví lo mío, pasé. Cuando desconectaron a los 700 choferes, yo pasé por allí y había mucha gente allí, mucha gente. Ahora, ya dije, les dije a ustedes lo que pasó con la aplicación, ¿verdad? Que supuestamente pues desconectaron a esos choferes por una supuesta avería. Ellos después enviaron un email pidiendo disculpas por la supuesta avería que pasó, pero a base de esa avería que pasó, el negociado de transporte se movilizó al aeropuerto para, no sé si fue una estrategia para hacer daño, no sé si fue una estrategia para dañar el nombre de Uber, pero mira
Les voy a dejar aquí los posts que ellos pusieron en su página buscando brillar a base de la falla de la aplicación de Google. Fue como que un movimiento muy astuto de su parte. Uno de los posts dice: imponen miles de dólares en multa a conductores de redes de transporte. Ese es uno de los posts. Yo ni quiero, no quiero leer ni los comentarios. El segundo post, bueno, decirle el tercero, pero de Uber y de la compañía, del negociado de empresa ERT. Este es el segundo post. Esto dice: multan a choferes ERT por ofrecer servicios sin usar la aplicación. Fue una estrategia. Esos posts son estrategias para ellos hacer trabajo, supuestamente hacer el trabajo bien, y para hacerle el daño también a Uber, pa dañar su nombre. Es algo bien lamentable. Fue una estrategia muy buena para ellos. Ellos pues así operan. Nosotros no estamos, ¿saben? No está en las manos de nosotros. Ahora, ellos estuvieron en el aeropuerto multando, verificando si el carro estaba con rotulado, el carro sucio, carro chocado, si estabas trabajando bajo la aplicación. Y cuando yo fui a llevar a unas clientas al aeropuerto, había un caballero parado frente a mí. Yo me estacioné y da la casualidad que en donde me estacioné, que me tocaba dejar a mis clientas, él estaba allí. Y ese macho se me paró frente a mi carro con una actitud bien prepotente, mirándome el carro, mirando el cristal de frente. Yo estoy rotulado, pero no rotulado a los lados, sino el sello en el medio del cristal, que no, que me dé visibilidad, y el papel que Uber me dio hace un par de meses atrás, allí en Caparra, no, para ese momento estaba en la Ponce de León, en Escobián, me acuerdo. Pues en el dash tengo el papelito, ¿verdad? Entonces, cuando yo me volteo, ¿verdad? Para ver si él me iba a decir algo. Él se volteó y me dio la espalda. Así, literalmente. Se volteó y me dio la espalda con un guille brutal. Pues nada. Cuando me monté en mi vehículo. Y esto es bien importante. Si eres un chofer que va a empezar a trabajar. O ya estás trabajando y estás buscando videos o información para mejorar. Échale ojo a esto. Cuando tú estés en el aeropuerto y te vayas a estacionar, siempre pon las direccionales. Direccional a la derecha, te estaciona. Cuando vayas a salir, pon direccional a la izquierda, y obviamente verificando que nadie te vaya a dar un cantazo. ¿Por qué? Porque es una de las maneras de que vean que tú estás haciendo un buen trabajo, estás siguiendo la ley, lo normal. Si eres de esos choferes que te gusta meterte a lo loco, eso daña el nombre, eso daña la reputación, porque ya viene siendo una manzana podrida. Si tú vas para el aeropuerto, pongan direccionales, que también lo tienen que poner en todos lados, las direccionales. Esa es la comunicación no verbal de los vehículos, y así uno luce mejor. Desde en esta semana en adelante, nosotros los choferes buenos, los choferes, no, no buenos, sino los choferes que hacen las cosas correctas, pues somos la carta de presentación para, literalmente, para Uber, porque estamos en la calle, somos los que hacemos más horas, estamos dando más servicios, damos con más personas. Pues tenemos que hacer las cosas bien, ¿sabes? Limpiar siempre el vehículo, mantenernos siempre al día con las cosas, el papeleo siempre mantenerlo al día. Si es un negociado, no, donde tiene licencia y los documentos que ellos nos pidan, pero siempre correr por la línea. Hay un documento que quiero compartir con ustedes. Ya dicho eso de lo del aeropuerto, ya todo el mundo ya pasó por eso. Esto fue un momento bastante incómodo. Ahora, la aplicación Uber, ellos me enviaron un email
de una actualización, ¿verdad? La actualización dice lo siguiente. ¿Qué es la tasa de aceptación? Le voy a leer el principio nada más y le voy a dejar la imagen completa. Tu tasa de aceptación es el resultado de los pedidos de viaje que aceptes dividido entre los pedidos de viaje que recibiste mientras estabas conectado. Tu tasa de aceptación ya no se visualiza en la app de Uber. Y eso no es correcto. Le voy a dejar la imagen aquí. A mí sí me sale la tasa de cancelación y de aceptación en la aplicación. La que no me sale es, la que ya no me sale es las estrellas, para monitorear mis estrellas, la de Uber Eats y ahora no me acuerdo cuál es la otra, pero ajá, son esas dos las que no me salen. Esto, lamentablemente, Uber está teniendo problemas con el diseño de la aplicación. Esto, yo tengo aquí un captura de pantalla. Ajá, son cuatro, sí. Son cuatro, no son cinco, ok. La voy a dejar ahí presente. Esto, pues Uber está teniendo problemas con el diseño de la aplicación y yo sé que eso es una equivocación, ¿sabes? Ya eso lo tienen que corregir, yo creo que esta semana. A mí no me lo han corregido, quizás a otros choferes sí. Esto, ya dicho eso, esta semana ha sido una semana fuerte. Ustedes tienen que cuidarse, hay manzanas podridas por ahí trabajando que están haciendo el daño y están dañando el nombre de Uber. Y yo sé que el negociado de transporte está por ahí cazando a esas personas que están haciendo ese trabajo mal. Que no es ni trabajo, lo que están es busconeando. Pues cada cual se tiene que buscar el peso como quiera, pero pues lamentablemente de esta manera no era. En el aeropuerto estuvo pasando una situación en el pick-up rideshare en el segundo nivel. Esto, los taxistas, que pues tienen mi respeto porque se están buscando el peso igual que nosotros, los taxistas están pasando el perímetro de nosotros los choferes de Uber y nadie está diciendo nada, nadie dice nada. Esto, el negociado de transporte público tampoco está tomando cartas en el asunto. Los videos están corriendo por ahí. Tienen que cuidarse de eso porque al pasar ellos el perímetro de nosotros dos choferes de Uber, esto, nos estamos viendo con la obligación de pararnos exactamente frente a la rampa de impedido, cosa que eso va contra la ley, pero por ahí vamos, mi gente. Ya dicho eso, Dios me los bendiga a todos. Esta es la página HBNTV. Espero que se disfruten este contenido. Este contenido lo hice random porque me lo estaban pidiendo. Esta semana fue de loco, ¿sabes? Ya hoy es domingo, este contenido se está grabando domingo. Esto, nada, mi gente, Dios me los bendiga a todos, cuídense mucho y nos vemos pronto, cuídense.